Hola, hoy les voy a hablar de una crema. Es del catálogo Arabella de la línea Natural Skin. Es cera de abeja, crema facial nutritiva y humectante, perdón. Contenido neto 70 gramos, piel seca y dañada. Fórmula elaborada con cera de abeja 100% natural, la cual forma una capa protectora sobre el cutis, manteniéndolo suave y humectado a lo largo del día. La cera de abeja es una sustancia única y tiene múltiples beneficios para la piel. Modo de uso: aplicar sobre la piel del rostro dando un ligero masaje hasta su total absorción. Precaución: solo para uso externo. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con los ojos. Bueno, este es un catálogo de campaña 18. Uy, 18-2016. Tiene un precio de 60 pesos. Pero si mal no recuerdo, yo lo. La compré en la sección de ofertas. No tiene muchas campañas. Bueno, fue del 2017 y me costó menos. No recuerdo el precio exacto. Pero sí, me costó menos de 60 pesos. Y de hecho, ahorita estaba buscando en catálogos más recientes y no la encontré. Hasta que me topé con este del 2016. Les dije, sí, 2016, imagínense ya. Campaña 18. Repara la piel agrietada y con gran resequedad. Úsela en el cutis y en zonas como talones, codos y rodillas. Deja una capa protectora a lo largo del día, conservando la humectación. Adicionada con colágeno y elastina. Y bueno, esta cremita la tomé porque estaba usando la de concha nácar, que esa no me brindaba la humectación necesaria. Esta es un poquito más cremosita, no tan líquida. Y obvio, a mi piel sí la hidrata. No sé si, bueno, no se va a notar, ¿verdad? Pero bueno, a mi piel sí la hidrata. Sí le brinda esa humectación que dice ahí en el catálogo. Y me gusta el aroma. No es tanto como a miel. Sí tiene como que el fondo, pero no sé, como que me huele a. A flor, no sé, a. Huele rico, me gusta el olor. Me gusta, me gusta. Y bueno, a mí sí me hidrató. Lástima que la probé ya un poco tarde, porque como les comento, ya no la he visto en los catálogos. Y bueno, a veces me pasa que digo, ya no la he visto en los catálogos y reviso catálogos, no sé, los siguientes dos catálogos o de campaña que viene y ahí vienen los productos, ¿no? Pero si mi memoria no me falla, no lo he visto. Y miren, hay un serum extrahumectante a partir. Ah, se usa a partir de los 20 años. También hay un para depilar áreas delicadas. Bueno, de depilación delicada y suave. Y bueno, la crema. No, la cera de abeja tiene propiedades extrahumectantes, suavizantes, nutritivas y protectoras, que favorecen principalmente a la piel deshidratada, seca y marchita. Por lo tanto, pues esta crema es recomendada para pieles secas. Muy secas también. Esta sí le va bien. No siento que me deje una sensación grasosa. Al contrario, siento mi piel súper, súper suavecita después de aplicarla. Entonces, eso me gusta. Pero sí, no me atrevería a recomendarla para pieles grasas. Pero bueno, esta crema me gustó, me gustó. Y ahorita estoy probando otra que también me gustó. Es que esta la guardé para hacerles el video. No es. No quería terminármela. De hecho, aún falta. No sé por qué la guardé. Aún tiene como la mitad del producto. Entonces, para mostrarles el producto, pues lo decidí guardar y tomé otra que igual también me está gustando. Pero bueno, ya que les hice el video, ya me la puedo terminar. Y esto sería todo por este video, que es de la crema de abeja, crema facial nutritiva y humectante, que en mí, con piel súper, súper seca, sí cumplió lo que dice ahí en el catálogo. Gracias por ver el video. Bye.